Javier era, creo, ¿no? Sí. A ver, desde Izquierda Unidad nos queremos comprometer y garantizar la máxima transparencia en las cuestiones públicas. Ahora voy a comentar una serie de medidas, pero es curioso que desde el Partido Socialista, que su portavoz Narciso, hable de participación cuando hace muchos días hace la propuesta de un debate cara a cara solamente el PP y el PSOE. Participan, vamos todos, no solamente van a participar partidos políticos que hacen políticas de derechas, los de izquierdas queremos participar. Y ahora voy a las medidas de participación. Nuestras propuestas, creación de una oficina de defensores ciudadanos. Reglamento de participación ciudadana, propuesta de modificación y apertura de debate público. Eliminación de las ordenanzas municipales que supongan limitación para el uso y disfrute de instalaciones públicas al movimiento asociativo del municipio. Los compañeros de Asamblea Abierta para poder reservar esta instalación municipal, que es de todos, han tenido que pagar un dinero. Bueno, la primera vez no, la demás sí. No entendemos por qué tenemos que pagar una tasa cuando estas instalaciones son de todos y de todas. Habrá que establecer una normativa, una fianza, o si hay algún desperfecto y demás, pero de Izquierda Unida, luego, si estamos en el gobierno, esta ordenanza la modificaremos. Porque tenemos que fomentar la participación. Por eso decimos todo. Creación de 6 consejos de barrio. No pensamos que tenemos que dividir el municipio en consejos de barrio para fomentar la participación. Participación de las entidades ciudadanas en las comisiones informativas del ayuntamiento. Es decir, que las asociaciones tengan acceso a lo que en el ayuntamiento se elabora y se propone. Establecimiento del referéndum local, por supuesto vinculante. Dotar de capacidad de decisión a los consejos sectoriales. Derecho a iniciativa legislativa municipal. Consultas populares por internet. Las nuevas tecnologías nos ofrecen unos recursos que creo que se están haciendo un mal uso, o poco uso de él. En el padrón municipal se nos recoge la dirección, el nombre, apellido, dirección. También se nos puede recoger el correo electrónico y en determinadas cuestiones municipales el ayuntamiento nos puede preguntar y establecer una comunicación. Creación del Consejo de Ciudad, entendido como máximo órgano de participación del municipio. Se celebrará por lo menos un encuentro anual del Consejo de Ciudad. Firma de protocolos de colaboración con las asociaciones. Posibilidad de la presentación de mociones al pleno por las entidades ciudadanas. Es decir, que las asociaciones puedan intervenir en los plenos, puedan proponer, puedan debatir, incluso puedan votar. Presencia de las entidades ciudadanas en los consejos de las empresas públicas municipales. Las empresas públicas municipales son de todos y de todas y tenemos derecho a participar en ellos también. Descentralización administrativa, apoyo técnico a las entidades, a las asociaciones. Realizar campañas en fomento del asociacionismo y del voluntariado social. Campaña de difusión del patrimonio histórico, cultural, paisajístico y ambiental del municipio, desarrollado en cooperación con las asociaciones que tengan competencia en estos ámbitos. Convocatoria única de todas las subvenciones que se concedan a las asociaciones. Presupuestos participativos. Aquí tenemos la disyuntiva. Todos hablamos de presupuestos participativos, pero tenemos que crear los mecanismos para que esos presupuestos participativos sean una realidad. Entonces, yo creo, hablamos muchas veces y no concretamos. Yo creo que este es un aspecto importante. Tenemos que abrir un debate con las asociaciones, los partidos políticos, tanto los que estén en el gobierno, los que estén en el gobierno, los que estén en la oposición, para ver cómo hacemos, cómo encauzamos esa participación en los presupuestos. Porque son los presupuestos de todos y de todas.
y todos y todas deberíamos de opinar, por lo menos proponer. Lucha contra la corrupción. Yo creo que es un eje fundamental. Luego, nosotros vinculamos mucho la participación en el ayuntamiento, lo vinculamos a la información y la comunicación. Y por esta vía proponemos lo siguiente: recuperar también Canal Norte, de manera que garantice su funcionamiento con una programación continuada y con capacidad de producción propia y emisión a través de TDT. Mantenimiento de carácter público municipal de Canal Norte Televisión, entendido como elemento informativo, cultural y educativo de primer orden. Nueva ubicación para instalaciones de Canal Norte Televisión, estudiando la creación del área de comunicación audiovisuales que contemple infraestructuras para una radio municipal. Sí, he terminado ya. Creación de una escuela y taller de comunicación en las instalaciones de televisión y radios públicas. Garantía de acceso a los medios de comunicación públicos, de vecinos y colectivos, tanto en su gestión como en el desarrollo de su actividad. Luego, otra cosa que nos parece fundamental es la revista, la Plaza de la Constitución. Hay que modificarla, no puede ser un panfleto político a cargo del partido que esté gobernando. Tiene que haber cabida. Las asociaciones, y tiene que tener cabida todos los partidos políticos que esté gobernando y los que estén en la oposición. Y nada. Sí, la verdad.